siguiente paso será ir ya una vez seco el muñeco, ir cortándole por aquí, sacándole la cabeza con el cúter, con mucho cuidado, no se vayan a cortar el dedo como yo me he cortado muchas veces. Le sacamos la cabeza y, como dije, vamos cortando aquí donde serán las articulaciones, en la ingle, en la rodilla, en el codo, y vamos a ir esculpiendo todo lo que será el traje de este muñeco, y luego irá formando con el engrudo especial cómo es la cabeza, los músculos, todas esas cosas, mis amigos. Y así es como se procede. Bueno, echémosle una manito de pintura al muñeco para poderle luego pintarle y esculpirle como se debe. Ahorita no tiene rasgos de nada, apenas una cara bien deforme, pero ya con la pintadita y la lijada ya va agarrando forma. Igualmente el cuerpo también, chueco todo, pero luego le vamos dando más forma con el engrudo especial y todas esas cosas. Y ya saben, denle like, que es gratis, no les cuesta nada, nada les cuesta, nada les vale, todo gratis. Y dejamos secar bien esta cosa. Bien, démosle color a este lobezno pintándole de los colores que saldrán en la película, que es el color amarillo, pero en este caso le voy a pasar primero un color amarillo medio oscuro. Y obviamente en las patitas, las botas, que son de color azul, los guantes también, que son de color azul. ¿Qué más tiene de color azul? El otro guante. Y ya el resto que hay que pintarle de los colores de eso. Y vamos a darle los color piel, los brazotes de este muchachote, pechudo, brazudo, venudo. Y ahora vamos con la cabecita también, de una vez dándole color piel. Y de una vez pintamos su pelito color negro, característica de este Hugh Jackman. No es azul como en los cómics, es negro. Y así vamos acabando este proyecto de Hombres X. Y ya vamos acabando, no se vayan, mis amiguillos, que ya vamos terminando. Bien, amiguitos de YouTube, ya está listo esta figura que hice del Wolverine, que sale en la película esta nueva que va a salir, o ya salió, depende de la fecha que lo vean, que es un Wolverine así Battle Damage, sin sus mangas. Pues a muchos no les gustó, y así dijeron, pongámosle sin mangas. Y ahí lo pueden ver, un poquito medio, un hombro más alto que el otro, fallas que suele cometer, fallas estúpidas que comete este canal. Como pueden ver, posee articulaciones, mueve los bracitos, y pueden ver los detalles de cada brazo con sus garras de adamantium, y unos balazos en el pecho, su cinturón, y ahí está todo su traje, sus botitas, y puede mover las patas así más o menos, nomás como que está medio delicado de las patas, así puede moverlas. Podría sentarse también. Y solo esas son las articulaciones, no es mucho, no es la gran cosa esta cosa. Y vamos a mostrarle la cabeza, que sí mismo es con heridas y enojado, dispuesto
a madrearse al que se asome, en especial al Deadpool. Ya está, estoy impaciente para ver esa película. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que Wolverine y Deadpool salvarán al universo Marvel? Yo digo que yes. En fin, mis amigos, ¿qué les parece este Wolverine mamadísimo? ¿Vale la pena, no vale la pena o vale verga? Ahí me lo hacen saber en la... ahí en los comentarios, pues. Y ahí tenemos a uno de los X-Men favoritos de todos. Grandes chicos. Y gracias a Ryan Reynolds volvió el Huguito Jackman. Bueno, ahora sí me voy yendo, mis amigos. No se olviden de suscribirse, darle like y sugieran que cualquier cosa que haga, que este canal está presto a sus idiotas. Sí, ok, mis brothers, nos vemos en la próxima con más videos de este estilacho. La próxima, más figuras de los X-Men. Pues ahorita está en tendencia los X-Men con la película que viene y con la serie que está dando de los del 97, ¿no? Ahora sí, nos vemos, mis brothers, hasta la próxima. Chau, chau, bye, bye. Cuídense mucho, besitos, besitos, chau, chau, bye. ¡Se acabó! ¡Me voy de aquí!